Maravillosa feria patronal en el futuro distrito de Chillangape, en honor a los santos patrones Señor de los Milagros y Virgen del Carmen, del 1 al 14 de noviembre. Miércoles 2 de noviembre se inicia el novenario a cargo de las diferentes calles, sectores e instituciones hasta el 11 de noviembre. El jueves 10 de noviembre a las 9 de la mañana, primera feria multisectorial informativa en el Tambo de Chillangape, realizada en coordinación con el Programa Nacional de Plataformas de Acción para Inclusión Social País. Participan SENASA, Agencia Agraria, Avanzar Rural, Sertor de Cutervo, Centro de Salud, Pensión 65, Programa Juntos, SEM, ULE, CES, entre otros. Además habrá consultas en salud, agronomía, bono y otros. Viernes 11 de noviembre a las 6 de la mañana, reunión del comité con la quema de cohetes y bombarda japonesa, iniciando nuestra festividad. A las 10 de la mañana, recibimiento de los hijos chillagatinos residentes en diferentes ciudades del Perú y el extranjero. A las 12, ingreso triunfal de la gran banda de músicos Santa Rosa de Tapo, provincia de Cutervo. Una de la tarde se inicia el campeonato de voleibol femenino entre las poderosas escuadras de Chillangape y otros equipos invitados de la zona y de otras ciudades. Esto será en la Plaza de Armas de esta localidad, con una apuesta de 1.500 soles. A las 2 de la tarde, la gran concentración e inicio de las grandes jugadas de gallos de apico en el Coliseo El Ruedo de la Sangre del amigo Hugo Heredia Ayala, el popular Cancheta. Un pollón de 2.000 soles para el gallo que mate en el menor tiempo posible. A las 3 de la tarde, llegada del gran sonido musical líder de la provincia de Cutervo. 7 de la noche, solemne misa en honor a nuestros patrones, celebrada por el párroco de la parroquia de Quero Cotillo, reverendo Henry Tarrillo Díaz, mandado a decir por Blanca Nives Portocarrero Avellaneda, para todos los difuntos. Y a las 9 de la noche se inicia la primera noche de fiesta de baile popular. Tremendo mano a mano entre el sonido musical líder y la banda de músicos contratada, para bajarse todita la cantina con esa cervecita helada. ¡Ay, ay, ay! Sábado 12 de noviembre, 6 de la mañana, alegre despertar, bullicioso el vaso, la quema de 21 cabezazos, iniciando vía central de la festividad, exhibición y venta de ganado vacuno y otras especies. 11 de la mañana, solemne misa central en honor a nuestros santos patrones, Señor de los Milagros y Virgen del Carmen, celebrada por el reverendo padre Henry Tarrillo Díaz, de la parroquia de Quero Cotillo, mandaba decir por su devoto Señor Jesús Cubas Rojas. Además habrá bautizos, matrimonios, seguidamente la procesión de nuestras imágenes. 1 de la tarde se inicia el campeonato de minifútbol masculino. Participan equipos oficiados y no oficiados. Primer puesto, 5.000 soles. Segundo puesto, 1.000 soles. A las 7 y 8 de la noche, misas solemnes, mandadas a decir por sus devotos Jacqueline Ruiz Sánchez y Rosa Sánchez Montenegro, Luis Alberto Vargas González. Y a las 8 de la noche, segunda noche de baile popular de fiesta y alegría, amenizada por la banda de músicos mano a mano, con el potente sonido musical contratado para este evento. Habrá harta cervecita y muchas chicas bonitas para bailar, para gozar en Chillangape. Ambiente, ambiente y alegría, mi gente. En Chillangape, el día 13 de noviembre, a las 6 de la mañana, ruidoso el vaso, despertando los corazones chillangatinos, quemándose una gruesa de cohetes al compás de la banda de músicos Santa Rosa de Tapo.
11 de la mañana, la misa en honor al Señor de los Milagros y Virgen del Carmen, mandado a decir por su devota señora Margarita Baselisa Avellaneda Díaz. 1:00 p.m, definición del campeonato de minifútbol con los equipos que se clasificaron el día anterior. 8:00 p.m, solemne misa, mandada a decir por su devoto Máximo González Frías. ¡Uy, uy, uy, qué bonito, Silvian Gante! 9:00 p.m, lo que todos esperaban, el gran concierto musical con el espectáculo internacional de... ¡Música de altura! ¡Sentimiento y encanto! ¡Uy, uy, uy! ¡Sentimiento y encanto de Chiclayo! ¡Arriba! Gozar con los mejores del momento. Sentimiento y encanto. Esas lindas chicas del lugar. Ay, ay, ay. Esto se va hasta amanecer, hasta florecer. El lunes 14 de noviembre seguimos de fiesta en Silvian Gante a las 6 de la mañana en Albazo, por diferentes arterias de la localidad, donde la banda de músicos nos estará tocando sus mejores piezas, ay, 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 de su enorme repertorio. 8:00 a.m, traída y parada del palo de la Yunza a cargo del grupo de mayordomos, acompañado con quema de cohetes y al son de la banda de músicos. A las 2:00 p.m, la tarde deportiva de voleibol femenino y masculino, disputándose buenas apuestas con los equipos del lugar. Y a las 9:00 p.m. ¡Uy, uy, uy! ¡Se corta la Yunza! ¡Cargadita de regalos y sorpresas! Acompañado de un espectacular baile popular. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! No podemos cerrar este programa sin antes agradecer a todas las personas que han colaborado para hacer realidad esta festividad. De manera muy especial a todo el pueblo de Silvian Gante, así como al flamante alcalde de Quero Cotillo, José Luis Fernández Tapia, al señor Antenor Puelles. Silvian Gante, tierra y cuna de grandes profesionales, expertos agricultores, pedacito de cielo, ubicado bajo las faldas del majestuoso Paratán. ¡Te espera, gente! Programa auspiciado por los profesores Jesús Clever Bernal Delgado y Jaime Pérez Siesta. ¡Arriba, mi gente! ¡No faltes! No faltes.